Buenas tardes, con todos los asistentes. Sean bienvenidos al evento Un Mundo Conectado, IoT and Cloud, webinar organizado por SEDIA y su Escuela de Formación Continua. Mi nombre es Ana Isabel Ordóñez y es un placer para mí acompañarlos. Presentarles al panelista del día de hoy, el ingeniero Cristian Moyano, ingeniero mecatrónico, mentor IoT en Sarut Days AI, emprendedor y desarrollador de tecnologías con base en IoT y cloud. Te doy la cordial bienvenida entonces, Cristian, ¿qué tal? Coméntanos brevemente los temas que abordaremos en esta sesión de aprendizaje. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Eh, sean bienvenidos a este, a este webinar. Bueno, los temas que vamos a ver el día de hoy es un poco de cómo está conectado todo el IoT, cómo se relaciona el IoT con, con las diferentes experiencias que vamos teniendo al día a día, con la tecnología que se está desarrollando hoy en día. ¿Y cómo nos ayuda eso en, nuestro, en nuestras actividades cotidianas? Muchísimas gracias, Cristian. Seguramente serán temáticas de interés de nuestra audiencia. Primero que nada, agradecerles por estar conectados con nosotros. Damos paso entonces a que compartas pantalla e inicies con la exposición y les recuerdo a todos los asistentes que podrán realizar sus preguntas, las cuales serán resueltas al final del curso. Sin más entonces, te doy paso a ti, Cristian. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente. Gracias. Eh, ¿Cómo está? Bueno, un mundo conectado de IoT en cloud. Vamos a ver primero dónde comienza toda esta parte de las conexiones, del conectarse, del estar conectados los unos a otros en, en los diferentes espacios de la industria principalmente en la cual nos estamos desarrollando. Entonces, para comenzar por esta, por esta parte, tenemos que pensar en que esta industria 4.0 eh, viene de, desde la Primera Revolución Industrial, en donde la máquina de vapor fue un, una revolución que se desarrolló en Inglaterra y la cual nos, va, nos permitió conectarnos de, de mejor manera entre, 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 los, entre distintas personas, ya que de acuerdo a la máquina de vapor comenzaron a, a, a producirse ya los primeros eh, vehículos posterior los trenes, y con eso, la parte de, de conectar al mundo de alguna manera se comenzó a ver y se comenzó a hacer posible gracias a esta revolución posterior. Eh, ya en, 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 esta segunda, en esta segunda revolución industrial, lo que tenemos ya es un poco del desarrollo con de las diferentes máquinas que utilizamos en la industria con electricidad, realizando así la parte de. La producción en masa, la producción en cadena, que esto nos, nos permitió generar lo, ya los vehículos que nosotros estábamos eh, teniendo de una manera mucho más, eh, mucho más rápida, mucho más práctica al momento, de, al momento de realizarlo. Optimizando de mejor manera los recursos, ya comienza a entrar también el uso de los combustibles fósiles, como es el diésel, la gasolina, y también ya comienzan a existir eh, eh, los transportes aéreos, ya no solo los terrestres o marítimos, sino que también ya se consideran los transportes aéreos. Entonces, eso ya nos da la posibilidad de cruzar continentes, de, de comenzar a tener mucha más conocimiento de lo que están pasando en, en alrededor del mundo y se genera ya después la tercera revolución industrial con la automatización desde las computadoras. aquí nuestro, nuestro el, el factor que dio paso a esta revolución fue el internet. entonces en este sentido el, el internet ya comenzó a, a gestionar esta, esta comunicación simplemente. pero ya con, la, con el paso de las computadoras a, eh, a formar parte de la industria comenzamos a tener ya eh, otras alternativas para la gestión de manufactura y los sistemas en, de la industria como tal. Posterior y ya en la actualidad lo que estamos viviendo ahorita en la industria es de esto de la industria 4.0, en donde ya los sensores nos permiten conocer el, el, el estado de, de, una, de una fábrica, de, de cómo está la producción en segundos nada más realizando o, o permitiéndonos eh, gestionar de una mejor manera todo lo que, lo que tenemos en la industria. O Entonces sea, ya se conciben lo que son fábricas de inteligentes. Eso con respecto a lo que es la industria 4.0. O sea, esta fue una, una estadística de proyección de cómo, de cómo estaríamos viviendo hoy en este 2020 eh, en un mundo conectado. Imagínense que somos 4 billones de personas conectadas, hay eh, fondos de inversión de 4 trillones, hay muy, eh, un montón de aplicaciones, tanto web, tanto para dispositivos móviles, entre otras cosas, pero tenemos una cantidad in, in, muy variada de lo que son estas aplicaciones. Vemos también los sistemas de embebidos, sistemas de inteligentes que están funcionando y también... Eh, la cantidad de datos que nosotros estamos generando en la actualidad eh, con toda esta revolución que se está dando, que estamos viviendo hoy en día. Este poquito de la estadística en, la, en cuanto a lo que, en lo que refiere a, a, a inversiones o del mercado ya en billones, la podemos ver en esta, en esta gráfica de la tasa del interés compuesto anual. Entonces pueden ver cómo va creciendo esta tendencia de, de la inversión hacia la industria 4.0 desde el 2017 con una proyección al, al 2023. Hay un, una inversión muy grande de parte de, de las potencias eh, mundiales para poder gestionar todo esto, esto en lo que, esta industria en la que estamos viviendo. Aquí también les presento algo de las estadísticas por región, de quiénes son las, eh, las empresas que están eh, liderando estos, estos desarrollos en la, en la industria y algunas que ya se mantienen en, eh, en la industria por, muchos por mucho tiempo y siguen realizando inversiones y adoptando estas tecnologías a los procesos que ellos ya vienen desarrollando por muchos años es destacable las en, en Norteamérica, pues eh, Microsoft, IBM, AWS, Tesla con, con, con una innovación a las, a, las diferentes, a las diferentes formas de la industria. También en Europa, lo que es Siemens, ABB, eh, BWM, entre, entre otras. Igual en Asia eh, también compiten bastante con. En esta parte, con, con Toyota, Huawei, Foxconn, entre, entre, otras, entre otras empresas que nosotros las, las, las vamos a poder ir viendo en, en lo que se conoce dentro del mercado. Entonces, ¿en qué se apalanca esta industria 4.0? ¿Qué es lo que engloba y qué es las, las, cuál, de qué se compone toda esta industria 4.0? tenemos nueve pilares fundamentales en los cuales de los cuales nace esta industria punto cero entonces la realidad aumentada la integración de los sistemas el cloud computing el almacenamiento de, lo, de los datos con, con toda la revolución del big data el internet de las cosas que es de lo que vamos a hablar un poquito más la manufactura de, de, de la impresión 3d no solo en la cuestión de lo que son polímeros, en lo que son los plásticos, sino ya eh, generando diferentes formas, diferentes materiales para impresión 3D, ciberseguridad. Teniendo un mundo conectado, es fundamental que nosotros podamos tener seguridad sobre todos los datos que nosotros estamos generando, sobre los datos que la industria está generando, ya que eso, sobre esos datos se toman decisiones eh, muy importantes para la empresa. Y el riesgo es bastante alto. Entonces, se concibe como la, la ciberseguridad como un eje transversal dentro de esta industria. Robotes eh, autónomos, los cuales eh, van, a, van a poder realizar eh, actividades proga, programadas para que, que nos ayuden en los procesos que resultan ser un poco más complicados para, para nosotros como, como seres humanos. Sin embargo, eh, se pueden realizar de una manera... Eh, óptima en, en algunos procesos eh, enfocándose en la industria principalmente. Y la simulación, el poder de las computadoras para poder realizar simulaciones que nos, que nos dejen conocer cómo, cómo se van a comportar los, los distintos sistemas dentro de, dentro de, puede ser de la industria, puede ser en la parte eh, en la que nosotros nos estemos desarrollando, pues se pueden realizar. Diferentes simulaciones para prever eh, muchos comportamientos de los sistemas. Entonces, al hablar de IoT y cloud, vamos a, a tomar tres de estos pilares fundamentales. Entonces, vamos a tener el, el IoT, el Internet de las Cosas, el, el Cloud Computing y, y el Big Data. Entonces, estos tres pilares nos, nos ayudan a entender de una mejor manera. ¿Cómo es que nosotros nos estamos conectando? Y eh, para motivos de la charla, pues nos vamos a, a enfocar en estos tres pilares. Entonces, el cloud computing nos permite realizar diferentes procesos dentro de, dentro de la nube. Entonces, la nube son distintos servidores que nos prestan servicios para nosotros reali realizar procesos. Eh, pueden ser en tiempo real sin la necesidad de, de nosotros contar con, 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 con nuestro computador o con algo en la, parte, en la parte física como tal. Entonces, dentro de los servicios que tenemos de cloud computing, pues el almacenar, la parte de darnos servicios a aplicaciones móviles, la parte de darnos servicios a aplicaciones web y también las bases de datos en donde se encuentra eh, la mayor cantidad de lo que nosotros generamos al momento de utilizar eh, IoT o el estar utilizando simplemente nuestros dispositivos móviles pues nosotros ya estamos generando datos en estos datos pues los procesa una nube entonces tenemos diferentes tipos de nube nube privada nube pública y también la, el, el, la, la nube híbrida esto va a depender mucho de los procesos que se quieran llevar. Es una, un eh, una nube privada, pues lo, lo manejan en, al interior de una empresa uh, eh, para que gestione sus procesos. Eh, en, en cambio, una nube pública es la que nosotros podemos acceder desde cualquier parte del mundo y está abierta a, a cualquier usuario. Y pues también la combinación de que algunos servicios puedan puedan darse en, en, en nube privada y otros en, en nube pública. Entonces, estos es los conceptos, creo que la base de lo que en lo que se maneja el cloud computing dentro de lo que nosotros manejamos, o sea, lo que nosotros podemos y administramos como tal y lo que la nube administra. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferentes Servidores que, de, de cloud, como, como pueden ser estos, eh, AWS, Google, eh, Azure, también, entre otros que, otros que también se pueden mencionar, pues ellos realizan toda el, la, la administración de, de, de lo, de, del, del proceso que queremos realizar. Entonces, cuando hablamos de on-premise, eh, estamos hablando de que nosotros administramos todo lo, todo lo que vamos a realizar desde el networking, el almacenamiento, los servidores, virtualización, sistemas operativos, hasta las aplicaciones. Dentro de todos estos parámetros, eh, nosotros eh, tenemos el control de todo eso. Cuando ya tenemos una infraestructura como servicio, pues es más o menos un mitad-mitad, eh, un 50-50, en donde nos proveen hasta la virtualización. Ya no nos tenemos que preocupar de la conectividad, del almacenaje. Es algo de lo que se encargan ya los, los servidores. También tenemos lo que son plataformas como servicio. Y en ese caso, nosotros ya solo eh, administramos o tenemos un control pleno de, de, de lo que son ya las aplicaciones y los datos que nosotros estamos, estamos generando los estamos utilizando, consumiendo para realizar análisis, entre otras cosas. Y ya cuando utilizamos un un software como servicio, ya es cuando nosotros, en este caso, por poner un ejemplo, pues utilizamos eh, Gmail y eh, se encarga de gestionar toda la parte de, de, de nuestros mails. Nosotros solo somos consumidores de, de ese software, más no, no, solo nos presentan los datos, pero no tenemos nada de programación o administración detrás de eso. Sí, eh, de, se realizó encuestas um, a, en las que se, se entrevistó a, a diferentes expertos en la parte de, en la parte de, de cloud computing, y pues estas son las, las aplicaciones a las cuales está más utilizado o está más encaminado eh, el cloud computing en el, en el, en el 2020. Entonces, eh, lo que más están utilizando es el poder util, optimizar eh, lo, lo que en lo que a la nube se trata. Esto que nos permite, nos permite abaratar los costos al momento de, de, de utilizar los datos. Nosotros mientras optimicemos cómo estamos guardando nuestros datos, pues vamos a, vamos a tener menos espacio en el servidor. Y este, y este ahorro del espacio que estamos ocupando en, en un servidor se traduce en dinero. entonces, la optimización de, de los recursos en la nube, pues, eh, es bastante importante. también están migrando muchas estaciones, eh, trabajos de sino ¿sí, para que se puedan trabajar en, en la nube. Eh, el uso de contenedores también podemos ver entre la Expansión de las, de las nubes hacia, hacia los distintos procesos que se están realizando, entre otras, entre otras aplicaciones, como los muestra la gráfica. Vamos al segundo pilar del cual nosotros queremos hablar. Entonces, en, en esto es la parte de Big Data. Y Big Data, pues, tiene una, una base fundamental que son las cinco B's de, del Big Data. Entonces, el momento que nosotros eh, tenemos el volumen, tenemos que considerar que los servicios que nosotros podamos proveer estén en la capacidad de almacenar el, agran, el volumen de datos que se pueden recibir. Si, si no se considera la parte de volumen al momento de, en el momento de, de realizar una, una arquitectura para lo que es Big Data o para una arquitectura de nube. Pues se pueden generar problemas, se pueden caer los servicios, saturar estos servicios como tal, si no es escalable este volumen de data que se está, se está manejando y por, por ende pues nos dará problemas. La variedad de los datos, eh, esta variedad de los datos, hay que tener en cuenta que nosotros, gen, la mayor cantidad de datos que generamos es los no estructurados. Los datos no estructurados, pues. Eh, son lo, todo lo que son fotos, emails, videos, textos, en los cuales no hay una, no hay una regla que seguir o una tabulación o cosas por el estilo. Entonces, esta variedad de los datos eh, tiene que soportar nuestras soluciones de cloud. Eh, hay, que ser, tiene, hay que considerar esta, esta variedad de los datos de acuerdo a lo que nosotros queramos proveer. El valor de los datos es fundamental en el, en, el, en el mundo en el que estamos viviendo. Los datos son, eh, son, un, son algo que nosotros podemos darle valor, que tenemos que darles valor. El dato por el dato, por así decirlo, no tiene, no tiene una validez como tal. Sin embargo, si nosotros esos datos convertimos en estadísticas, esos datos convertimos en tendencias, pues nos van a permitir generar eh, o ver eh, eh, qué puede pasar a un futuro analizando todos estos datos. Aquí ya comienza a ser parte de, de lo que es la, la inteligencia artificial para poder realizar estas, estas estimaciones de qué puede pasar con los datos que nosotros estamos generando la velocidad a la cual se generan los datos también es una parte importante dentro del big data. las plataformas en las que nosotros trabajemos tienen que, tienen que soportar la velocidad de los datos. quiere decir eso que pueden estar muchas personas queriendo entrar a, a un mismo sitio en un mismo momento. si igual si la solución no nos permite el, el poder gestionar la velocidad con la que nosotros podemos eh, ver esos datos o podemos analizar esos datos pues también nos puede presentar problemas y la veracidad los sistemas de big data tienen que estar en la capacidad de conocer si la data que nosotros estamos manejando es de o sea es consistente o sea, tiene, es verdadera ya que como les decía antes eh, la, eh, se va a realizar decisiones sobre todas las datas, sobre todas las estadísticas que tenemos entonces la parte de veracidad de confirmar que lo, los datos sean veraces es, es importante también entonces como les decía, los tipos de, de Big Data, la parte que son estructurados, que, como son los archivos de bases de datos pueden ser Excel, pueden ser Access también, o formatos TXT con las diferentes operaciones que deben tener, los no estructurados, todo lo que generamos puede ser en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube entre, entre otras, y los semiestructurados, los que eh, tienen un, tienen un, tienen ya una, unas reglas que seguir para gestionar los datos. Sin embargo, no, no llegan a ser eh, datos tabulados como tal. Entonces, en ese sentido, pueden ser estadísticas y cosas por el estilo, pero no llegan a ser data estructurada. Eh, les presento también un poco de las, de las Soluciones que hay para, la, para el análisis de, del Big Data. Ya tenemos Spark, y la parte de Python, SAS, W, SQL, Hadoop, el Splunk también y R también. Con todas estas herramientas se puede gestionar Big Data. Entonces, eh, hay que tener en cuenta la cantidad de datos que nosotros estamos o, o estamos generando. O sea, es, eh, para, se estima que para el 2035 vamos a tener 2.142 zettabytes. Esto equivale a, a mil millones de terabytes. Imagínense lo que, lo que es gestionar toda esa, esa cantidad de, de datos que, que se, va, se va a generar. Eh, esta empresa que realiza las estimaciones, una empresa que realiza estadísticas sobre, sobre Big Data y también sobre... Por eh, cuestiones interesantes en el mundo de tecnología. Vamos al, al IoT. Eh, estamos escalando, eh, digamos así, hasta la parte en donde nosotros ya tenemos contacto directo con, con los dispositivos. A los servidores eh, no los vemos, solo sabemos que están ahí. Los datos que generamos se envían hacia, hacia estos servidores, pero desde donde se genera toda esta data, desde donde podemos interactuar con, con la nube y cosas por el estilo, pues una, una parte fundamental es el, el IoT. Entonces, esto es una, un modelo referencial de lo que es el IoT. Entendemos el IoT como, como la conexión o una red de dispositivos en los cuales nosotros podemos interactuar. Entonces, nuestra primera capa o la base de lo que es el, el IoT. Bueno, son los sensores, los dispositivos, las máquinas inteligentes, los nodos de periferia, entre otros tipos. Ese es nuestro primer, nuestro primer, eh, nuestro primer nivel. Entonces, nosotros tenemos lo que son. Eh, lo que son todos nuestros dispositivos móviles, todas las cuestiones que pueden tener sensores dentro de, dentro de lo que a industria se refiere, o en su caso pueden ser eh, usables o consumibles por nosotros mismos, los relojes inteligentes, eh, entre otras cosas. Posterior a eso necesitamos una conectividad o los gateways que, que se les conoce. Entonces, todo lo que nosotros eh, tenemos como dispositivos. Tienen que, comenzar, tienen que conectarse o se conectan a la red. Entonces, los dispositivos en su mayoría que estamos utilizando hoy en día, pues eh, tienen ya lo que es la conectividad al Internet y de acuerdo a eso, nosotros podemos ya entrar en el, en el mundo de toda esta conectividad. Hay una parte de lo que es el edge computing, eh, eso, se, eso permite que nosotros podamos hacer análisis. Dentro de los mismos dispositivos, antes de que estos se envíen a las, a, la, a las bases de datos o a los servidores. Y eso nos ayuda mucho en la parte de desarrollo y de tecnología. Pues hay una, un campo bastante bastante extenso en lo que hay, hay, se considera. La acumulación de los datos la, es el siguiente nivel. Entonces, todo esto eh, se va hacia, hacia el servidor y, pues, no es una data tratada, sino solo es la absorción de los datos. Entonces, posteriormente, estos datos realizar diferentes procesos para que estos datos nos sean de utilidad, que nos brinden información. Entonces, ahí viene todo lo que es reportes, analítica y el control de todos estos datos. Y posterior, pues, esto se debe presentar, o sea, debe tener conexión a las personas que están administrando estos procesos. Y aquí es donde ya se involucra a las personas. O sea, se cierra el ciclo al momento que nosotros presentamos todos estos, estos datos um, e interactuamos y tomamos acciones eh, sobre ellos. Entonces, esta es una topología también básica de lo que les comentaba antes. Así funcionan las, las cosas hoy en día. Tenemos eh, diferentes sensores en, en cualquier, puede ser en nuestra casa, puede ser en nuestro trabajo, edificios inteligentes, está también la parte de agricultura. Entre otras cosas, eh, se concentran en los gateways, que son las puertas de Internet, los que nos permiten conectarnos, se, eh, los servidores de red y posterior las aplicaciones hacia, el, hacia, hacia los servicios. Bueno, como aplicaciones, pues... Eh, podemos resaltar estas 10 estas aplicaciones, son bastante usadas, eh, los de Smart Home, ya se trabaja bastante en, en modelos en los que nosotros podemos entrar en la casa y decir luz encendidas, y se enciendan las luces, música encendidas, aquí la parte de, de lo que desarrollan tanto... Tanto en Alexa con, que lo están desarrollando, también lo están desarrollando en la Apple, también tiene si no, algunas soluciones para smart home, entre otras cosas. Los wearables, que son las cosas que nosotros utilizamos en el día a día, estos van mucho más enfocados a, a cuestiones de dispositivos como los relojes inteligentes, cosas en las que nosotros eh, usamos al día. A día. Eh, ciudades inteligentes que nos permitan gestionar la movilidad, gestionar eh, la parte de, de contaminación o, o rutas por el estilo, eh, indu internet industrial para todo lo que es, vehículos autónomos, se está desarrollando parte de, de los vehículos ya, que ya están conectados, ya. Están con estos vehículos, sin embargo, ya la parte de, de poder subirse a un auto y que se conduzca solo, ya lo vivimos en este momento. Eh, la salud es algo que también tiene un gran potencial, que está en un desarrollo bastante, bastante fuerte. Lo que son dispositivos para, men, para, para medir, eh, pueden ser nuestro, nuestro estado de, de salud, entre otras cosas. También está lo que es el retail, ahorita con lo que fue la pandemia, pues han salido bastantes soluciones para comenzar a tener eh, iniciativa en esos. Y también una, una, una parte importante en este, en, este, en este marco de las aplicaciones, pues es la industria de la um, agrícola. Entonces, uh -huh. También hay un desarrollo bastante en, en la parte agrícola. Entonces, se estima que ya en este, en este 2020... Eh, vamos a estar entre 50 a 200 mil dispositivos conectados. Entonces ya superamos, ya somos, muy, hay mucho más dispositivos que personas en el mundo. El 90% de los autos van a estar conectados, ya los autos modernos pues todos vienen con, con una conexión de desde el GPS que nos permite conocer una ubicación hasta aplicaciones ya mucho más desarrolladas en ese sentido. Y pues la industria a este año pues se valora en 1.7 billones de dólares. A tres rasgos lo que es o lo que es IoT aquí en Ecuador, o sea, las, las aplicaciones o el potencial que nosotros podemos estar desarrollando aquí en el, desde el, como país. Es bastante grande, es bastante fuerte. Entonces, bueno, esto es algo que, que, que lo desarrollé como, como proyecto. Esto fue cuando, cuando se me encontraba en la, en la universidad para mi trabajo de titulación. Pues, esta fue eh, un robot omnidireccional. Fueron tres robots omnidireccionales, los cuales se, se gestionaban para formar figuras eh, geométricas. Esto tenía aplicaciones escalables hacia la parte de lo que son... La, la industria de la parte del almacenamiento, lo que es la parte logística, y pues cumple con, con la topología que nosotros teníamos o les presentaba en, en diapositivas anteriores, como, como puede ser eh, los dispositivos, los actuadores y los sensores dentro de la plataforma, se conectaban y se gestionaba todo el procesamiento tanto en red como en, como en nicho también, y posterior se, se tomaban las decisiones para para poder presentar estos lo que lo que va a realizar los robots. Entonces, estos también son trabajos desarrollados para dentro de, dentro de la universidad que son bastante interesantes. Bueno tenemos una estación meteorológica, gestiona también cómo, cómo se encuentra todo el clima de, de una de una finca de una hacienda, pues utiliza tecnología LoRaWAN y pues esos datos son importantes para el sector agrícola ya que de acuerdo a ellos pueden estimar eh, la, el riego, la fertilización, entre otras cosas. Eh, una segunda fase de lo que es la, la investigación en, en, el, en el trabajo que había desarrollado, pues ya se, se, se está buscando el, el poder utilizar creepers eh, en los dispositivos que desarrollamos y también una que acabó de, se acabó, acabaron de realizar. Eh, es la parte del, del carrito que está eh, arriba a la, a la derecha, pues permite cargar hasta una tonelada y fue una aplicación que se realizó en, en Edesa, fueron muchachos o compañeros de, de, de mi generación de la universidad y pues la parte de tener ya, ya dispositivos o robots que permitan eh, elevar grandes pesos y moverlos dentro de una bodega o de un espacio, pues ya es una realidad dentro de dentro del país y podemos seguirla desarrollando de mejor manera eh, también iniciativas como eh, saturdes de AI hemos realizado algunos proyectos en este, en este en este en la última sesión se decidió incluir la parte de, de IoT bueno el proyecto en el que trabajé de mejor un poco más de cerca fue en la parte de de gestionar la movilidad dentro de dentro de la ciudad pues se buscaba eh, tener información de las rutas y poder movernos de una mejor manera dentro de la ciudad como tal. Y pues hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido de, de su agrado. Estamos coordinando también con, con Cedia para que se puedan realizar eh, diferentes eh, cursos para que los cuales nos permitan eh, conocer de una manera mucho más precisa muy, de mejor, eh, los, de este campo del IoT y, de la, y del cloud. Cualquier información, pues los contactos de mail y la página web para concedia están a su disposición. Muchísimas gracias, Cristian, por toda la información brindada. Doy inicio entonces a la ronda de preguntas. Tenemos algunas mediante nuestras redes sociales, pero quería recordarles que este video del webinar será compartido en nuestro canal de YouTube como CDSet en la en la pestaña de webinars y capacitaciones. Sin más entonces, te doy paso, te hago lectura individual de las preguntas y las vamos respondiendo. ¿Cuál fue el primer dispositivo IoT conectado a la red? Es interesante la, esa, eh, esa pregunta porque es algo que tal vez no, no se podía mucho imaginar en ese sentido, pues la, el primer dispositivo conectado como al IoT, pues una tostadora. Una tostadora en, en 1990 ya se ya se hablaba de IoT como tal y se conectó a la red para encenderla y apagarla eh, remotamente. Entonces, ese fue el primer dispositivo que se conectó como tal, como dispositivo inteligente, por decirlo así. Perfecto. Entonces, doy lectura a la segunda. ¿Cuándo y dónde se instalan los sensores? Los sensores, de acuerdo a, a, al proceso que necesitemos, pues se van a, a instalar eh, en la industria en la cual nos desarrollaremos. Yo tengo un poco más de conocimiento en la parte de la, de la industria agrícola, es en donde, donde trabajo actualmente, y pues los sensores nos ayudan a medir, por ejemplo, todos los, toda la parte de, de humedad, la parte de alcalinidad que tiene el suelo y de acuerdo a, esos, a esas tomas de medidas se realiza la, la fertilización. Se puede considerar y ya mandar mucho más ácido o fertilizantes como tal al campo para que la producción de los diferentes, de los diferentes cultivos sea óptima. Entonces va a depender mucho de, de la aplicación en donde nosotros queramos realizar. Perfecto. Y Cristian, ¿cómo saber cuándo es necesario instalar los sensores IoT? Los sensores eh, siempre van a estar inmersos en la parte, al menos en la parte industrial. Eh, necesitamos medir. Si nosotros no medimos algo, no, no, no tenemos una, una certeza o un conocimiento de lo que está pasando dentro de nuestros procesos. Entonces, ¿qué nos ayudan? Los sensores es a medir, a medir toda clase de, de variables que nosotros podamos encontrar. Ya en, en la industria pueden ser velocidades de motores, puede ser eh, el voltaje, corrientes, humedad, puede ser el viento. La, o sea, la, las variables para medir pues son varias y si no medimos nosotros no podemos controlar, no se controla lo que no se mide. Perfecto. ¿Cómo se transmitirán los datos recolectados por los sensores? Los, los datos que nosotros recolectamos por los sensores, pues se manejan diferentes eh, protocolos que se los llama ya en, en la parte de arquitectura de, de redes, eh, que nos van a permitir tener esos datos ya en, en una computadora, por decirlo así. Entonces, principalmente uno de los protocolos más usados para el IoT es el, el MQTT, los cuales nos permite transmitir eh, datos de una manera rápida, o sea, sin, sin mucha latencia, y son, pero en este caso serían datos solo pe pequeños, no nos permite gran volumen de, 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 de la, la complejidad de los datos, por decirlo así. Entonces, el, el volumen sí se puede gestionar por MQTT, sin embargo, la complejidad del dato, que es distinto, Entonces, es el protocolo más utilizado. Perfecto. ¿Y cuál es la cantidad aceptable de latencia? La, la cantidad aceptable de, de latencia, pues eh, estaría en, en, el, en el parámetro o dentro de lo que son eh, milisegundos, puede ser de acuerdo a la, a la arquitectura que se esté utilizando. Otra pregunta que nos hacen, ¿eh, ¿cuánto tiempo dura una respuesta de ida y vuelta desde los puntos finales de IoT hasta el punto de control central y viceversa? Eh, de igual manera, por, por ejemplo, en, en la cuestión de lo que del, del proyecto que, que habíamos de, desarrollado, pues estábamos en el, en el rango de los de los segundos en, en la parte de, de respuesta de tanto de lo que nosotros estábamos realizando con los, con, los, con los robots que diseñamos, con estos robots móviles, y lo que nosotros podíamos ver en gráficas de la trayectoria que estaba siguiendo y del poder tomar decisiones de, de lo que nosotros realizamos. Era un poco más largo en la parte del procesamiento, ya que iba eh, gestionando punto por punto la... La trayectoria que realizaba, sin embargo, pues eh, estamos en, manejándonos en el rango de los segundos para ese caso. Perfecto, me voy a direccionar ahora a Facebook. Entonces, en Ecuador, ¿cuáles serían las principales aplicaciones utilizadas ya sea en hogar o en industria? De las principales aplicaciones, bueno, consideramos que que ya está teniendo un auge bastante fuerte en, en, en cualquier tipo de industria. Estamos ya modernizándonos como, como país y pues en ese sentido eh, pues hay una gran oportunidad en las, en las diferentes industrias. Sin embargo, eh, yo creo en la parte de, de agricultura, que tiene un potencial bastante fuerte en el país. Para, para que se puedan gestionar de mejor manera cómo se realiza la agricultura. Entonces, es, es un campo que se, que se está explorando de una buena manera, que se está realizando investigación sobre el mismo y también nosotros creo que estamos ya en la capacidad de comenzar a desarrollar tecnología, ya no solo a, a consumirla como tal desde, desde afuera, sino que nosotros seamos ya desarrolladores de tecnología y podamos ya exportar eso, ese desarrollo, no solo consumirlo como tal. O sea, es el potencial en, en, los, en los diferentes eh, centros de investigación en las universidades. es muy grande. O sea, de lo que yo he podido ver en diferentes universidades, pues están desarrollando bastantes cosas interesantes que se pueden, que se pueden ya, no solo, no solo, traerlas de afuera, sino ya pues, comenzar a desarrollarlas y exportarlas. Perfecto. ¿Tendríamos problema con la red que actualmente tenemos para el óptimo desarrollo del IoT? Va a depender también en dónde vaya a ser la aplicación que nosotros nosotros estamos. Eh, requiriendo, puede ser eh, dependiendo del lugar, pueden ser aplicaciones también con, con LoRaWAN que nos permiten un, un, un rango aproximado de 10 kilómetros de la región. Entonces, en ese sentido, sí, sí nos da una aplicación eh, focalizada, por decirlo así. Y hablando ya de red como tal dentro del país, no en la región no somos de los que tenemos el Internet más rápido, por decirlo así. Sin embargo, también ya se están abriendo paso y bueno, ya se nos viene ya, eh, la parte del 5G, lo cual nos va a ayudar a no solo no solo nosotros en Ecuador, sino a nivel mundial a poder realizar diferentes arquitecturas, diferentes eh, estructuras que nos ayuden a realizar procesos de mejor manera. Perfecto. En Facebook también nos comentan. ¿Cree que con la cantidad de dispositivos conectados, la nube pueda cubrir con toda la capacidad de respuesta? Eh, todos los dispositivos que nosotros estamos utilizando, pues, cada vez, como les presentaba también en una de las, de las diapositivas, cada vez generamos mucho más datos, generamos mucho más eh, cantidad en este sentido. Y pues. Nosotros estamos todavía eh, en, la, en, la, en la posibilidad de que la red gestione todos estos, estos dispositivos, todavía sean gestionables a nivel, a nivel global. Entonces, las proyecciones o las investigaciones de, de, los, de las grandes potencias también va encaminada a eso, que los datos que nosotros eh, estemos produciendo sean de menor tamaño y de, de igual importancia, ¿no? Pero que eh, por eso la investigación de la, de la optimización de los datos en la nube. ¿Cómo pueden las organizaciones determinar el riesgo de seguridad apropiado en IoT? Eh, bueno, ahí se está trabajando también, de lo que conozco, en la parte industrial, donde algunas las soluciones para, para seguridad ya no solo son en cuestión de de software, sino que algunas ya implementan eh, seguridad en, en, en hardware también lo cual nos ayuda de buena manera sin embargo pues el incremento de ingenieros eh, especialistas en la parte de, de seguridad eh, está siendo de sumo interés en, en, en las industrias por, porque como les decía pues, eh, los procesos se podrían eh, alguien podría estar hackeando procesos o conociendo información que sea importante para la empresa. Entonces, se trabaja de, de, una, de una manera bastante fuerte en lo que es seguridad. Y como les decía, dentro del IoT es un eje transversal la seguridad para poder concebirla como tal. Perfecto. ¿Cómo pueden las organizaciones entender los requisitos de confiabilidad de las aplicaciones en IoT? La confiabilidad que nosotros podamos ir generando con, con las aplicaciones, pues depende mucho de la arquitectura que nosotros le podamos ir eh, realizando, de los diferentes controles y de las seguridades que se pueden implementar. Eh, hay opciones o hay servicios de nube que nos permiten la seguridad de los datos de los que los estamos gestionando, pues es algo que ellos ya lo conciben y, y nos ayudan de buena manera. Entonces, en, en AWS, que, que es en donde también conozco un poco más, pues eh, se realizan ya las seguridades necesarias de encriptar las informaciones. Entonces, las organizaciones sí se deben eh, preguntar de, de cómo está estructurada, estructurada eh, el IoT a, 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 a un proceso específico y en dónde se están desarrollando los diferentes puntos de control o de o de seguridad como tal para, para poder, para poder eh, tener en cuenta esos esos puntos claves de, de dónde de, por dónde está viniendo la información, en dónde se está almacenando y a dónde tengo que yo tenerle mucho más cuidado, a dónde tengo que poner más protecciones de las que ya deben tener normalmente y cosas por el estilo. Entonces se debe evaluar mucho en la arquitectura que se está realizando para poder conocer en ese sentido las... La fiabilidad de las, de las aplicaciones. Perfecto, Cristian. Voy a dar lectura entonces a la última pregunta para hacer cierre ya de esta ronda. Al contar con la red 5G en el Ecuador, la asignación del espectro tiene que ser un rango que sea óptimo para utilizar en la ciudad y en zonas rurales, ya que si deseamos hacer la agricultura inteligente, necesitaría estar conectado en cualquier parte. Eh, efectivamente. Y pues dentro de la pandemia a mí también se me venía mucho la, la parte de, de en la cuestión de educación la parte de, de, de educar en los sectores rurales en donde no, no se tiene acceso a internet pues fue fue bastante fuerte la afección de la, la, la afectación que nos da la, la pandemia entonces comenzar a, a, a gestionar o, o no sé si eh, la cuestión de la, de la ayuda de gobiernos o de organizaciones que nos permitan tener acceso a Internet desde cualquier sector de, de, del Ecuador, pues nos va a ayudar a, a conseguir eh, un mejor desarrollo como tal. Entonces, en ese sentido, como, como lo dice, para poder tener eso de la agricultura inteligente, eh, puede, se pueden realizar cosas focalizadas, como les dije, soluciones focalizadas que funcionen dentro de de un cultivo como tal. Sin embargo, pues eh, sí es algo que hay que tener en cuenta que no contamos con un internet en, en cualquier sitio de, del Ecuador. Pues espero que en el futuro lo podamos tener. Y de esa manera, pues, ayudarnos y que el desarrollo se siga dando de una, una buena manera. Así es, creo que el desarrollo se va a generar cuando, cuando veamos ese avance tanto en la red, nacional, no solo en las zonas urbanas, sino también rurales. Yo creo que con eso podríamos entonces dar por concluida esta sesión de aprendizaje. Agradecer nuevamente a Cedia, a su Escuela de Formación Continua, pero sobre todo a ti, Cristian, por brindarnos tu tiempo y tu información compartida con todos los asistentes. No sé si deseas acotar algo adicional antes de dar cierre por completo. Eh, muchísimas gracias a, igual a, a Cia por, por la oportunidad de compartir eh, esta presentación, este webinar, uh, también a, a ti por, el, por la moderación dentro de este, de este webinar y pues nada más que decirles que tenemos el potencial como país de desarrollar muchas cosas y no hay que darnos por vencido en esa, en esa lucha para que el país salga adelante. Nada más, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, gracias Cristian. Nos quedamos entonces con esa frase para, para dar cierre, te agradecemos nuevamente a ti y agradecemos a todos los asistentes que tengan todos un excelente día.